Bueno, le gustó a Romina la nota con claro, el Negro Medina. Sí. Vamos a hacer un viejazo un rato por un programa, nadie se enoje. Está, un viejazo sacar a aquellos que hicieron la radio, que hicieron el talento, que hicieron la cultura. Entre tanto, saludemos a Gustavo Córdoba, que también es un talento para otra cosa, ¿no? Él es director de Córdoba de Asociados, te dice exactamente cómo termina, cómo empieza la imagen de cada uno. Eso siempre es tremendo, difícil de hacer. Gustavo, buen día, ¿cómo estamos? Mauro, buen día, gracias por la imagen. ¿Cómo estás? Pues bien, querido, bien. ¿Se termina Macri con mala imagen, pésima? Y sí, a ver, más allá de los datos coyunturales, que ya lo vemos, es la salida de un gobierno que generó muchísimas expectativas cuando ganó y que a medida que transcurrió el tiempo se fue perdiendo básicamente en sus propias debilidades y sus propias dificultades, ¿no? Porque evidentemente en un contexto internacional favorable, con un peronismo dividido, con el apoyo de Trump, del Fondo Monetario, los 50 mil millones de dólares, digo, no poder sacar el país adelante me parece que es la gran sí. cuestión por la cual Mauricio Macri perdió las elecciones, evidentemente. Sí, sin duda, qué pésimo, se va... lo recordaremos, pero no bien, digamos, ¿no? Queda algo en el recuerdo de cada presidente. El gran mérito fue haber posibilitado el regreso del peronismo unido al poder, y me parece que el peronismo ha recuperado la centralidad merced a la decisión estratégica de Cristina Fernández, que posiblemente hoy sea la dirigente política de mayor volumen y centralidad en la Argentina desde hace tiempo, ¿va? Y a partir de ahí me parece que son todos desafíos, ¿no? Evidentemente Alberto Fernández empieza con un nivel de aceptación alto, cada transición, cada cambio de gestión abre un crédito al gobierno que entra, ¿verdad, Mauro? Entonces hay que entender el contexto actual en ese modo. Alberto hoy tiene casi un 60% de imagen positiva, personal, Mauricio Macri tiene casi un 60% de negativa, fíjate cómo se va. Se va con 60 de negativo y el que entra tiene 60 de positiva. Los argentinos, el 45% es optimista, que de acá a un año vamos a estar mejor de lo que estamos ahora. El principal problema sigue siendo la inflación, pero si sumamos desempleo y pobreza, más del 60% de los argentinos tiene problemas económicos. Me parece que ahí está la gran mirada de Alberto Fernández, o al menos el desafío en los primeros meses de gestión, ¿no? Si logra dar señales económicas sensatas para la población argentina, me parece que vamos a empezar con el pie derecho. El 60% cree que Alberto tiene un plan económico, y también un 50% de los argentinos cree que va a lograr mejorar la economía en el corto o en el mediano plazo, ¿no? Me parece que ese es el primer semblante, digamos, de cómo arranca Alberto Fernández, al menos en términos de impulso. Hoy se podría decir que la política o el político más imponente que tiene en la actualidad argentina es Cristina, por imagen o no por imagen, por lo que pasa, por lo que trasciende, por lo que es. Claro, por el nivel de decisión también, ¿no? Me parece que esa capacidad de correrse y de convocar a la unidad solamente la podría haber hecho ella, y efectivamente lo hizo. No dejo de pensar también en la previa que tuvo con De la Sota, ¿no, Mauro? Porque también De la Sota apuntó en esa misma dirección, y creo que lo que estamos viendo ahora es más o menos que la visión, digamos, pero, política. Pero, por ejemplo, también es una reivindicación. El sermón del otro día, esa pieza oratoria tremenda, ¿en dónde la ubica en medio de la gente? Yo sé que no puedes medir, pero ¿la pone como una dirigente política imponente o la pone como una refractaria a todo lo que está pasando? ¿O una mujer que está buscando ser... una mujer con mucho ruido rompiendo las reglas, como dicen algunos periodistas? ¿Qué característica tuvo lo del otro día? No, para mí, a ver, indudablemente que fue una pieza política más que jurídica, más allá de que fue en el marco de una defensa. Lo que sí tenemos que entender, Mauro, que acá hay un cambio de época, y justamente el telón de fondo fue esa intervención de Cristina. Me parece que ha marcado de algún modo el tono de lo que vive en donde van a poner blanco sobre negro algunas cuestiones que merecen ser discutidas. La Argentina del futuro, Mauro, no se puede construir con las dudas que tenemos respecto a la justicia. No, lo que ha pasado en estos 4 años merece ser revisado de punta a punta. Igualmente, la sensación de una justicia que trabaja de manera cerrada, sí, ¿no? Para un poder. Igualmente, digamos, esta duda, por lo menos periodística, de quién maneja en la vida política argentina, quién maneja, quién manda, Alberto o Cristina, para ser concreto, ¿va a mandar Alberto o no? Yo creo que van a ser algo muy coordinado. Evidentemente los roles son diferentes,
y no hay momento en el pasado que pueda comprenderse en este presente, ¿no? Sí, claro. Este contexto claro, es distinto, es único. Claro. Alberto llega a la presidencia por la decisión de Cristina, eso está claro. Está claro. Y Alberto me parece que tiene las condiciones, Mauro, esto es lo más importante. Alberto creo que tiene las condiciones porque es un hombre de Estado, es un burócrata, sabe de qué se trata, no es como que al gobierno anterior, que tuvieron 4 años para entender sí, de qué se trataba el gobernador del Estado, ¿no? Digo, sí. Alberto tiene otra condición, el peronismo es otra cosa también, arranca con una posición legislativa diferente. Me parece que lo negativo es que el contexto internacional es sumamente hostil, no solamente por Argentina, sino sí, en toda la región. Sí. Latinoamérica hoy es un polvorín, ¿no? Bueno, pero Alberto, como si vos sabes más que Macri esto, ¿no? Tengamos que tragarnos o no lo que dice el gorilón de Vargas Llosa, pero no importa, nunca entendió Vargas Llosa al revés, que Macri no entendió nada de qué se trata la política internacional. Macri cree que es contarse con Trump era feliz cumpleaños y que con eso estaba todo bien y qué sé yo qué. Entendió además, superficialmente las cosas Macri, muy por arriba. Esta gestión, y creo que es un síntoma en varios lugares del mundo, ¿no? Nos deja un montón de terraplanistas políticos, ¿no? Donde no aceptan discutir evidencia y discuten sobre lo que a ellos les parece. Entonces, si alguien dice, no, a mí me parece que Macri hizo bien las cosas porque no es mentira que hay un 40% de pobres, no, es imposible llevar adelante una discusión racional en este contexto, ¿no? Sobre todo cuando, mira, en la encuesta nosotros preguntamos cómo estaban los argentinos en términos económicos. Y un 41% nos dijo que apenas llegaba a fin de mes, un 19% que vive endeudado y un 18% que tuvo que apelar a sus ahorros. Es decir, ahí tenemos prácticamente, Mauro, un 70% de los argentinos que están viviendo al límite. Y solamente un 18% que al menos ha podido ahorrar algo o mucho en estos 4 años. Entonces, fíjate, es muy poquito la gente, el porcentaje de gente en Argentina que se ha beneficiado con Macri, no obstante lo han votado. Y lo han votado básicamente también porque hay sí, desconfianza del peronismo, ¿no? Ayer lo decía Alberto Fernández en un programa de televisión, y coincido, ¿no? No hubo amor a Macri, no hubo un deseo de que Macri continuara, sino básicamente lo que hubo también es una desconfianza notable de una gran parte de la sociedad argentina, la que votó a Macri, al peronismo y a Cristina. Gracias, Gustavo. Un abrazo grande. Muy amable, ¿eh? Chao, querido. Gracias. Hasta luego. A ver.